disfrutaron de una comunidad donde se produce el mejor jocote del país. Vamos, acompáñenos a descubrirla. Comunidad de La Oruca pertenece al cantón de Aserrí, el número 6 de la provincia de San José, y pertenece al distrito de Monterrey. Es una comunidad agrícola en las montañas de las entrañas de la región Craigres. Pero bueno, llegó el momento de descubrir además el pueblo con la mejor producción de jocote del país. Y para eso nos fuimos directamente al Jocotal, donde vamos a iniciar el programa de hoy. ¡Yenki! Sí, mi amigo. Hola. Bien. Ahí está, bien preparado usted. Sí, señor, aquí estamos. ¿Qué? Venimos acá porque nos dijeron que esta es la comunidad donde se produce el mejor jocote de este país. Sí, señor, así es. Esa es la mejor zona del país, del jocotico tronador. Pero ahora cuando veníamos de camino, vimos que hay como una feria o algo por aquí. Sí, claro. Del primero al 16 hay una feria del jocote. Hay muchas cosas, variedades de tipos de que sacan del jocote. Pero todo inicia aquí, ¿verdad? Aquí inicia todo, desde el palito jocote. Qué manera, pero yo quiero que usted me regale un jocotico. Claro, si quiere lo invito a subirse un palito. Dey, vamos a coger jocote. Vámonos. Bueno, Yanqui, tíreme el primer jocote. Ya, mi amigo, si quiere comerse un jocotico, súbase. ¿Cómo que suba? ¿Sí? Claro, te invito a que se suba. De bueno, ahí. Para que se coma un jocotico. Ahí ha dicho, medio, vamos para apiar los jocotes porque sin jocote no hay feria. Déjame las clases usted porque en esto... Hágale para adelante. Para adelante. Sí, duro. Eso es. Ok, ok. Con lo que una semana y te cogiendo jocote ya aprendo. Ah, sí, claro. Por lo menos sí, para el antojo. Pero a ver si me vas contando. Cuando venimos vimos que hay bastante jocote acá. Es un cultivo importante, ¿no? Ah, sí, claro, son cualquier cantidad de árboles, abastece varias partes del país, en jocote, mercado central, varias partes, claro. ¿Cómo es el cuidado del jocote durante el año? Primero lo abonan, ¿verdad? Lo deshijan para que el palo, la rama no se extienda. Después lo fumigan para la mosca, para que no lo pique. ¿Para la mosca? Sí, claro. ¿Le dan enfermedades entonces? Le dan enfermedad, lo pica la mosca y se le mete se le mete el gusano al jocote. ¿Gusano? Entonces hay que fumigarlo para todas las enfermedades. Sí, okay. Claro. ¿El tiempo de cosecha acá, cuándo inicia, verdad, y cuánto tarda? Inicia, si más no me equivoco, inicia en junio. Y va terminando por ahí de octubre o así, finales de octubre, se puede decir. Son como 3 meses, 4 meses de apiado de jocote. Ah, es bastante, se prolonga. Ah, sí, claro, sí. Una vez que lo recolectan, ¿verdad? ¿Qué proceso sigue? Se lleva a la casa del jefe, donde está la empacadora, y ahí se procede a llevarlo a los mercados, ¿verdad? Sí, ahí lo lavan, hay varias personas descogiendo el jocote, sí, claro. Y es que el jocote de la Oruca de Aserrí también nos contaban que están en los principales supermercados del país de mayor importancia, por ejemplo, una cadena de supermercados Walmart, ¿verdad? Está en Entonces, Walmart. De esta comunidad de la Oruca de Aserrí, muchas personas del país disfrutan del sabor del jocote, que es una fruta de temporada. Sí, claro, sí. Les acabo
lo pasan a Walmart. Y ahí me imagino que a nivel nacional. Claro. Sí, sí. Bueno, ya. Par de jocotes ahí. Sí, claro. Me adelanté con el primero. Ahí quedan los mejores. Uh-huh. Sí, claro. Tenían razón cuando decían que es el mejor jocote del país. Es el mejor jocote del país. ¿Qué lo hace el mejor jocote? El clima, el suelo, el cuidado. Eso va a varias cosas. Clima, el cuidado y por la calidad del jocote, que es tronador. ¿Tronador? Es tronador. ¿Hay variedades distintas? Sí, claro. Está el otro que no sirve para sacarlo al mercado, que es el ciruelo. ¿Por qué no sirve? No sirve por el sabor. Y esa es la mejor clase. ¿Y el nombre tronador a qué se debe? A como cruje el jocote. Usted lo escucha y él tiene como que tiene un crujiente donde usted lo muerde. Eso es lo que lo hace tronador. Bueno, ¿eh? La mejor fruta. Dulcito también, tiene un dulzor. Tiene un dulcito que solo en esta zona se encuentra. No en otro tipo de altura. Bueno, ahí, pero a seguir trabajando porque la gente viene a comer jocotes durante la feria. ¿A este ritmo que va? Sí, a ese ritmo se comerá solo uno. Tal vez. Sí, sí. Bueno, mientras yo voy a quedarme aquí intentando recolectar ahí en qué. ¿Cómo lo sacan? ¿En sacos? ¿En cajas? En caja. Pues, ¿la tarea es una caja? Para usted en este momento son cuatro. Cuatro cajas, sí. Ahora sí me la pusieron difícil. Van a tener que traerme aquí varios días entonces. Por lo menos el próximo año hay que traerlo los 3 meses de temporada. Bueno, yo voy a quedarme acá cumpliendo la tarea de 4 cajas de jocote y vamos a seguir conociendo más de esta linda comunidad de Aruca de Acerrí y la Feria Nacional de Jocote que se realiza acá por octava vez este año. Y una vez tomando práctica para manejar la apiadora de jocote, a media mañana nos fuimos a entregar los jocotes que recolecté. En la empacadora nos espera doña Zaida para recibir nuestra carga, para ver qué tal nos fue. Bueno, ya después de pasar la mañana recolectando jocotes, llegó el momento de entregarlos aquí, el lugar donde los clasifican. Doña Zaida, ahí está, toda la mañana. ¿Cómo me fue? Bien, le fue bien. Buena calidad te cogió. Eso es lo importante, sí. Poquito pero bueno. Pues, poquito pero muy buena calidad. Bueno, ya doña Zaida, ahora sí, aquí está el jocote que recolectamos ahorita en la mañana. ¿Ahora qué es lo que sigue por aquí? Este es el que acaban de apiar, recolectar. Y entonces estos se escogen en calidades. Aquí tenemos una que es este, que es el especial. Y esta, que es el especial, que viene siendo el más grueso en todo, de más calidad. La segunda, que es esta. Y aquí tenemos lo que llaman segundilla, que es lo más delgadito y con manchita, y todo eso va separado de todas las calidades de jocote. Y cada calidad va para diferentes, sí, tipos de mercados. Aquí es un lugar donde empaca mucho para supermercado, entonces hay días que trabajamos muy tarde. Al menos el miércoles trabajamos de 6 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, sabemos un grupo grande, es que ahora no estaba porque no pudieron llegar, pero así se trabaja y es muy bonito, muy agradable. Sí, ¿qué significa el jocote en la comunidad de La Bruca? El jocote es un progreso muy grande para todos porque de ahí ahorita vemos también muchas mujeres trabajando. Antes no, solo los hombres trabajaban, pero ahora nos dan trabajo en escogida y todo, y empaque. Y es un gran beneficio, vamos, para los hogares, para un ingreso más, para que llevamos las mujeres a la casa. Pero bueno, doña Zaida, estamos muy paraditos. ¿Qué le vamos aquí? Clasificando el jocote y vamos, sí, conversando. Entonces, usted me va a ir enseñando ahí cómo lo clasificamos. Este es el especial. Este es especial. Este, sí. Este. No, porque ya ese está maduro, pues viene manchito. Todo lo que es, no. Sí, maduro, muy limpio, sí, durito. Pero aquí, uh-huh, este, hay que quitarle esto. Quitarle el pezoncito, sí. Ajá, este. Okay. Aquí. Y aquí, este, una vez que lo clasificamos aquí, lo echamos en este, el especial, en esta aquí, cajita, sí. Okay. Aquí viene el otro, que es el segundo, muy, que esté bien bonito también, gruesito. Y
no tenga pezoncitos. Creo que ahí en el jocotal me comí varios también. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Estaban bien ricos. Estos van aquí. Y el que está así, pintadito, chiquitico. Todo este que tiene alguna manchita, así. ¿Ya está manchita ya? Sí, esa manchita va para... Tercerilla. Sí. Y todo este ya viene en este otro. Ya va para acá. Viene en este otro cajoncito de aquí. Ah, ok. Y el maduro suavecito se echa ahí también aparte, y el maduro que está durito se selecciona también aparte. Sí, este va aparte. Y este va ahí en ese cajoncito porque está suave. Es que el jocote también, no solamente lo comemos sin frutas, sino que ahora aquí en la comunidad de Uruca han innovado muchísimo con productos. Mucho producto, han sacado el rompope, los helados, muchos postres, mermeladas y todo. Mucho producto han sacado, hasta ahora ya van sacando cajetas también. Cajetas. Sí. Bueno, y también que hacen un tipo de rompope que le echan ahí un guarillo. Sí. Poquitico nada más. Nada más ahí para el sabor, para el sabor. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mucho no se puede. Bueno, vieras que doña Carmen Hernández dice que nos va a preparar un ceviche de jocote. Yo nunca había visto eso, pero me imagino que debe ser bien rico. Muy bueno queda. Va a ver que le va a gustar. Sí. Entonces vamos a irnos con doña Carmen Hernández a la receta del día de hoy en nuestro programa Facetas. Y aquí desde el Jocotal, en la comunidad de la Uruca de Acerrí, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más de Facetas. De la Uruca realiza cada año la Feria Nacional del Jocote, donde exponen y venden su producto. Además, en los últimos años han diversificado con distintos productos y hoy encontramos desde helados hasta cajetas, gracias a esta fruta. Bueno, yo creo que llegamos. Esta es la Feria Nacional del Jocote, lo que andábamos encontrando, y hoy en el programa Facetas vamos a descubrir cómo la comunidad de la Uruca de Acerrí alimenta pues este producto y cómo diferentes productos también son derivados y se ha innovado mucho con lo que es el jocote. Vamos a iniciar recorriendo lo bueno, la cuchara de esta comunidad, y nos vamos para la cocina de la feria. Y es que hay lugares donde se esconden los secretos culinarios y los platillos más tradicionales de las comunidades. Logramos, para iniciar el recorrido por la feria, poder entrar hasta la cocina de la comunidad. Pero bueno, el primer lugar que encontramos acá dentro de la Feria Nacional del Jocote es la cocina. Pues vamos a ver qué estamos por aquí, porque hay un grupo de mujeres pues trabajando bastante para llevarle el almuerzo a muchas personas acá. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Vera Naranjo. Bueno, Vera, verás que salimos desde la zona de Los Santos, porque nos decían que aquí se produce el mejor jocote del país, y no nos equivocamos. Es cierto, aquí en La Uruca se produce mejor jocote. Y también nos contaron en la finca que también, aparte del mejor jocote, las mujeres cocinan. Y aquí los olores. Sí, de ahí. Si quieres venir a ver lo que estamos preparando. Claro, vamos a ver qué. Pollita carne. Pollita carne. Ajá. El pollo achotado. El aguacache. El aguacache. Ajá. Y está bien rico. Apenas lo estamos preparando. Apenas está en proceso. Sí, apenas está en proceso. Y por aquí. Aquí están los frijoles. Frijoles. Voy a pasar. Sí. Aquí está la carnita en salsa. Que apenas estamos preparando. Pero estos son platillos bien tradicionales acá en el pueblo de La Uruca. Claro que sí, aquí son muy tradicionales, siempre se prepara así la comidita criolla.
Y me llamó la atención la cocina de leña, el fogón, ¿verdad? Claro que sí, aquí se cocina prácticamente todo. Eso veo, es grande, amplio. Es bastante, bastante. Incluso hoy se está cocinando poquito. Hoy es... Sí, sábado y domingo, claro, se cocina el doble de eso. Bueno, vieras que ya viendo esto me dio un hambre. ¿Usted quiere almorzar? De sala fue. Pero tiene que ganárselo. En los jocotes, me pusieron a coger los jocotes para comérmelos. Y aquí también. Ah, pues aquí también. Aquí nadie está de vago. Tiene que ayudarle a los muchachos a picar. Pero bueno, yo pico también. Porque Oscar, por ese almuerzo. Voy a buscarle un puñal, está bien. ¿Dónde está el puñal? Aquí está el puñal. Aquí están sus herramientas para que trabaje. ¿Sus herramientas? Claro que sí, está el delantal y el cuchillo. ¿Le ayuda a las muchachas, por favor? Bueno, tiene que ayudarme también con el delantal, porque... ¿Yo le ayudo? La experiencia mía es... Poca en esto. Poca en esta no materia. No se preocupe, yo le ayudo. Okay. Vamos a ver. Bueno, hasta con la camisa, ¿verdad? Claro, mira, si son del mismo color. Ay, por ganarse el almuerzo, sí, ¿qué hacer de todo aquí? Sí, se va, no, si hasta guapo, se va a ver y todo. Qué dicha, entonces. Ay, qué bonito se ve con el delantal. Bueno, preparándonos. ¿Ves que podemos hasta piropearlo? Se ve bonito. Delantal y puñal en mano, porque usted me dice qué hacemos. Ayúdele aquí, Yesenia. Déjelo un poquito, usted pica en un lado y él en el otro. Ok. Sí. Bueno, y ahí, llegó el momento de ganarnos el almuerzo, pero por dicha con buena compañía. ¿Cuál es su nombre? Yesenia Prado. Yesenia Prado. ¿Por allá? Charlie García. Charlín García. Bueno, bien, la Feria Nacional del Jocote, pero aquí es uno de los lugares donde muy pocas personas pueden entrar, ¿verdad? Hasta el rinconcito de la cocina, porque ustedes nos han dicho que tienen una cuchara muy buena, ¿cierto? Pues sí, eso aseguran, que tenemos buena cuchara. ¿Ves? No me equivoqué entonces. Entonces, picando vainica, no sé si lo estoy haciendo bien, usted me sí, dice. Sí, está bien, sí. Mientras no me corte el dedo, todo está bien. Entonces, ustedes preparan hoy, pican todos los productos, ¿verdad? Los vegetales, las verduras, para el fin de semana. Bueno, ahorita lo que estamos es picando para hacer un escabeche para el fin de semana. ¿Escabeche? Para acompañar los casados del fin de semana. ¿Qué más lleva el escabeche? Lleva zanahoria, coliflor, brócoli, cebolla, chile, chayote. ¿Y cuál es el ingrediente secreto ahí? Tiene también un saborcito que ojalá me lo puedan dar. Pues ahí está el dilema, es el ingrediente secreto. ¿No me lo da, Charlie? No, señor. Qué problema. ¿Ves? Bueno, es parte también de esos secretos que hay en los pueblos. Y que los hacen únicos, ¿verdad? En sabor, en cultura, en tradición, porque uno puede comer en diferentes lugares, pero cada uno tiene su forma de elaborar sus comidas. Ustedes son de un grupo de mujeres, ¿verdad? Que están acá. Sí. Cuéntenme un poquito, ¿cómo se unieron para trabajar acá en la cocina? Pues todo surgió desde hace, ¿qué te puedo decir? Como desde la primera feria. Todas estábamos unidas pues en familia, porque por acá todos, la mayoría somos familiares, entonces éramos una asociación y trabajábamos en conjunto. Entonces, pues desde hace 10 años estamos unidos y hasta el momento todos acá trabajando. ¿Ya llevan cuántos años con la feria? Con esta serían 10 años de trabajar acá en la cocina. 10 años. Cuénteme, ¿cómo surgió la idea de iniciar, ¿verdad?, con la feria de un producto que es tan de ustedes, ¿verdad?, como lo es el jocote? Pues, el jocote, la mayoría de productores, al ver la necesidad y que teníamos tanta cantidad de jocote, decidimos empezar a industrializarlo. Y muchos productores ya salían a San José, a los mercados, a venderlo. Entonces, pues, por ahí empezó la necesidad y vimos que podíamos llegar a algo más con el jocote. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal han sido esas experiencias años anteriores en la feria? Muy buenas. Mira, es que de hecho le podría asegurar que cada año es mejor. Cada año llega más gente y disfruta de que hay más productos y más calidad y muchas cosas buenas.
¿Desde cuándo se prepara la comunidad? Pues año tras año, e inician a organizarse para la feria. En realidad empezamos a prepararnos como desde marzo, con lo que es la feria. Ya el jocote empieza la producción a mediados de junio. Ah, no, qué bueno. Pero también quiero que me cuente un poquito de la vida aquí en la comunidad de La Uruca. Es una comunidad de... Me llamó mucho la atención porque se ve súper tranquila, ¿verdad? Y usted me decía que es de familias. Pues, supongo, ¿verdad?, que es un ambiente muy tranquilo y que comparten bastante. Bueno, es una comunidad pequeña, donde la mayoría somos familia. Y eso nos ha hecho, pues, ser muy unidos, ayudarnos los unos a los otros. Qué bueno. Nos pertenecen al cantón de Aserrí, La Uruca de Aserrí. Y un poquito, ¿a cuánta distancia están ustedes de Aserrí? ¿Cuánto duran en carro, por ejemplo? A 35 minutos de Aserrí en carro. Ah, están cerquita en realidad. Sí. Ah, ok. Bueno, bien, continuemos aquí porque ya ahorita empieza a llegar la gente y van a querer el escabeche para el casadito, ¿verdad? Entonces hay que ponerle, ¿verdad? Pero bueno, dicen que aquí no podemos almorzar sin la tortilla. Entonces, por aquí está conmigo, ¿cuál es su nombre? Sandra Naranjo. Sandra Naranjo, ¿verdad? Yo quiero que usted me explique este proceso de algo que es tan nuestro como es la tortilla, porque yo quiero aprender también. Sí, claro. Bueno, como por ejemplo, ¿verdad?, esta masa tiene sal, ¿verdad? Por supuesto, agua también. Bueno, empezaremos a hacer, ¿verdad?, la tortillita, ¿verdad? Pues primero preparamos la masa con agua y sal solamente. Con agüita y sal nada más. Sí, yo he escuchado, ¿verdad?, que hay gente que usa agua fría, otra gente que usa agua tibia. No, eso. Por ejemplo, en mi caso solamente agua y... Agua. Y, ¿verdad? Sí, cogidita del tubo y en realidad no fría, ¿no? Perfecto, entonces ya está lista la masa. Y después... Sí. Bueno, empezamos a hacer las bolitas que llamamos, ¿verdad? Ajá. Y empezamos a ponerlas acá sobre el plástico. Ajá, acá. ¿La ponemos entonces, acá? La ponemos sobre el plástico. Y de acá empezamos a lo que es, ¿verdad?, a palmear, ¿verdad?, la tortillita. Y aquí plástico, vamos formándola. Ok. El plástico cumple una función importantísima. Claro, ¿no?, que sí, por supuesto, porque es la manera de cómo va saliendo la tortillita, ¿verdad? ¿Cómo lo hace usted de darle esa forma, ¿verdad?, tan perfecta, circular. Sí, ¿verdad?, al estar, digamos... palmeando, por supuesto con la palma de la mano, ¿verdad? Entonces, ahí vamos formando la tortillita. Perfecto. Ajá. ¿Y qué técnica? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el secreto que usted me va a dar para yo lograr hacer una tortilla así? Bueno, yo le diría a usted, ¿verdad? Empezamos a hacer la ¿lo desagarro, la masa? La masa, sí. Okay. Y hacemos como una pelotita. Una pelotica. Ajá. Ok. Ajá. Vamos a quitar la mía para que usted la haga, ¿verdad? Perfecto. ¿Así o más grande, ajá, más pequeño? No, así está perfecto, así está perfecto. Ok, okay. Ponemos al centro el plástico. Ok, y vamos a poner la manita acá, ¿verdad? Aquí, ok. Ajá. Y esta mano vas a empezar a como a golpear. Con la palma, con eso. Ajá, con la palma de la mano. Ajá. ¿Ves? Y le doy vuelta al plastiquito. Esta manita va a ir dándole vuelta, ¿verdad? Okay. Entonces ahí se va formando la tortilla. Vamos a ver cómo ¿ves que ya es profesional? Esta tortilla. Yo creo que aquí la profesional es la maestra. Ah. Vamos a ver cómo nos queda porque no la veo así como que muy. Sí, pero ahora ya al final la misma mano le va a dar hacer la redondita. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo la ve? Perfecta. ¿Ves? Entonces para que ustedes quieran observar bien, entonces empezamos a lo que es hacerle el terminado de la tortilla. ¿El terminado de tortilla sí. En qué consiste? Para que la tortillita se vea fina, se vea pues es con los dedos, se aplasta sí, un poquito. Con los deditos, sí. Y esta mano tiene que ir dándole vuelta, ¿verdad?, a la tortillita para ir formándola. Perfecto. ¿Ves?
Bueno, y aquí con ayuda de doña Sandra ya tenemos nuestra primera tortilla lista. Uh-huh. Ahora sigue el mejor proceso, ¿verdad? Cocinarla. Cocinarla, así que vamos, doña Sandra, bueno, vamos. Cocinar la tortilla. Bueno, ya tenemos aquí el sartén calentándose. ¿Qué es lo que lleva después, verdad? Antes de poner la tortilla. Le agregamos un poquito de manteca, ¿verdad? Para que la tortilla no se pegue. Manteca. Sí, para que ella, digamos, podamos luego darle la vuelta, ¿verdad? Perfecto. La manteca se le aplica sobre todo el sartén. Sí, para que la tortilla no se pegue, ¿verdad? No se dañe. Okay. Entonces, usted me va a explicar cómo. ¿Me la pongo una mano? Uh-huh. Ok. ¿Qué sigue? Okay. Usted trata de quitarle el papelito, ¿verdad? O el plástico. Quitamos el plástico. Ajá. Ahora y sí. Ahora, ¿qué sigue? La vamos a colocar ahí. Así, como sí. Va. Trate de darle. ¿De darle vuelta? Sí, darle vuelta. Ok. Si gusta con la otra mano. Sí. Y... bien, ahora sí. Entonces, la pregunta: ¿por qué este lado primero se abre? Porque la mano nos queda como más pareja, ¿verdad? Para tirarla. Ok, entonces viene aquí y la tiramos. Entonces okay. Se queda allá. Ok. Hey, como dicen, no soy tan sin gracia para hacer tortillas. Excelente. Ok. Ajá. Porque ya ahí queda por los dos lados cocinado. Y ahí estaría por los dos lados, ¿verdad? Sí, ya queda ahí por los dos lados. Luego volvemos nuevamente a darle la vuelta para que ya quede aquí completamente cocinadita, ¿verdad? Que ya se vea un color bonito, agradable. Ok, ¿usted de qué edad sabe hacer tortillas? Sí, yo creo que desde que tenía, ¿qué? 9 años. ¿Su mamá la enseñó? Sí, claro. Sí. Es parte también de todos los días, ¿verdad? Y es parte de nosotros, ¿verdad? De hacer tortillas siempre. ¿Cuántas tortillas ha hecho usted en un día? Así que usted me diga, este es el récord mío. Bueno, ¿qué puede hacer uno? 200, 300 tortillas. ¿200, 300 tortillas? Sí, claro. Sí. Y son bastantes. Sí, claro, porque como por ejemplo acá en la feria, compran demasiado la tortilla. ¿Y la venden en el casadito, la venden solita también? Sí, la vendemos en gallitos y también solitas, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Bueno, ya le dimos vuelta también. Muy bien, ahora vamos a empezar lo que es, ¿verdad? Como tratar de, ¿cómo le explicara? Tratar de que la tortilla quede completamente cocinadita por bajo. Ah, ok. Entonces ahora démosle vuelta nuevamente para que ustedes observen cómo queda ahí, ¿ves? Ah, ok. Con un color completamente diferente. Como dorando. Sí. Pero bueno, bien. Ya tenemos la tortilla lista, pero perfecto. Como que le falta algo, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Bueno, ¿usted qué cree que falta? De un gallito ahí no quería nada más. Ah, ¿verdad? Excelente, claro. Vamos donde la compañera, si usted gusta. Bueno, vamos a seguir, vamos a encontrar qué vamos a hacer este gallito con la tortilla, ¿verdad? Mi primer tortilla y que vamos a acompañarla bastante bien. Uh-huh. Doña Vera. ¿Qué pasó? Me han puesto a trabajar bastante aquí. ¿Terminó de trabajar ya? Sí, vea, piqué vainica y todo. Qué bueno, entonces se ganó el gallito de arracache. Usted no me lo va a creer, yo creo. Pero vea, esa tortilla la hice yo. Pues mira, yo lo dudo, pero... ¿Lo dudo? ¿Seguramente con la ayuda de la otra señora? No, si no voy a negar, ella me ayudó. Ah, ¿ves? Sí, ella me ayudó bastante. Entonces, ¿te sirvo el gallito? Sí, si me lo gané, se me lo sirve. Perfecto, perfecto. ¿Qué? ¿Gallito de qué vamos a...? De arracache. Ah, ese arracache está... Sí, cuénteme, ¿qué tiene ahí ese arracache? Tiene culantro, tiene ajo, cebolla, la manteca, el condimento. ¿Manteca de cerdo? Sí. La que da el saborcito. Es la que le da el sabor. Pero nada más, bien ganado, ¿verdad? Tú lo voy a disfrutar bastante porque el sabor de esta tortilla y ese racachi que usted hace. Qué dicha que se ganara el gallito trabajando, ¿verdad? Pero eso sí, vamos a dejar un montón antojados. Ah, eso sí. Pero hay que vengan a la feria, ¿verdad? Bueno, invitarlos, porque si este año no pudieron venir, recuerde el próximo año la Feria Nacional del Jocote, yo voy a irme a disfrutar este gallito con Doña Vera. Está bien, está bien. ¿Qué tal está el gallo? Josué, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo lo vi cocinando ahí con las
con las señoras. Me pusieron a hacer una tortilla y estaba terminando de hacer aguacacho y vieras qué gallo. Ah, ya se me hizo la boca agua. A muchos en la casa también. Lo vi que estaba con el delantal del ICT y voy a y le voy a regalar también la gorrita para que los pelillos no se le escapen. Bastante falta me hacía, verás allá en la finca, que no jocotes. Pero bueno, llegó un buen momento también. Bueno, era para cocinar, pero sí, no importa. Sí. Bueno, aprovechemos con el chonetico, ¿verdad? Vamos a comenzar, María Eugenia. Cuénteme, me llamó mucho la atención cómo se organiza esta comunidad y cómo explotan lo que tienen, ¿verdad? Realmente, ¿cómo como Instituto Costarricense de Turismo se acercan ustedes a ella y le brindan ese apoyo también? Bueno, tenemos un programa en el ICT que se llama Expoferias Turísticas. Desde hace 17 años, estamos trabajando en este programa recuperando las tradiciones culinarias, las tradiciones culturales, los productos de la zona que identifican a las zonas que les que además están apropiados y que son un referente. El descubrimiento fue que hace algunos años, algunos ya bastantillos, ¿verdad? Cuando empezó esta feria, que empezó con unos puestitos a la orilla de la carretera, eran tres o cuatro, y hablaban de la feria, pero eso no era feria. Entonces, con el programa de Expoferias, entramos a asesorar primeramente de cómo hacer la feria para que llegara a esto que tenemos actualmente. O sea, un campo ferial donde hay 15 puestos de fruta que fueron invitados mediante la Asociación de Productores de Jocote de acá de La Uruca, de Acerrí, donde los que se interesaron participaron en, en los puestos. Este programa tiene por objetivo la promoción de los atractivos turísticos de las zonas y la recuperación y revitalización de tradiciones culturales. Y una de esas, bueno, es la gastronomía. Bueno, pero como aquí no teníamos una gastronomía, una tradición gastronómica, sino era una tradición de producción, de siembra, de jocote, entonces el reto fue que esta comunidad sea reinventada produciendo una línea de productos que hasta licor de jocote tenemos ahora. Me estaba hablando una de las expositoras, de las vendedoras y de las productoras de jocote, que se le ocurrió experimentar con la cajeta. Y resulta que además, entonces, que es muy difícil hacerla, porque lograrle el punto para que cuaje la cajeta es bastante difícil por las características que tiene el jocote. Pero entonces ahora estamos brindando toda una oferta de productos que le permiten al productor no solamente estar aprovechando el fruto cuando está maduro, cuando estamos en plena producción, sino también le permite aprovecharlo cuando empieza en sus diferentes fases. Y bueno, esta feria ya yo siento que se ha consolidado, que ya se sabe cómo hacer una feria, que estamos promoviendo los atractivos turísticos de esta zona, que no, los atractivos turísticos no solamente tenemos que pensar en aquellos atractivos naturales, que aquí hay dos reservas importantes, que ellos están protegiendo, que están protegiendo nacientes y producción de oxígeno, sino también estamos hablando de atractivos culturales como la gastronomía, como las artesanías. Un atractivo cultural es también la producción del jocote y estamos brindando los tours a las plantaciones. Ah, qué bueno. Así es que, bueno, el jocote, la feria se hace dos fines de semana, pero el jocote va a seguir dando. Y eso quiere decir que los turistas pueden estar visitando la comunidad durante este mes, probablemente hasta que se termine. La fiesta del jocote no solamente es durante los dos fines de semana de la feria, se mantiene durante toda la temporada. La comunidad está preparada para recibir a la gente. Exactamente.
y entonces bueno, pueden hacer el tour, si avisan con antelación, se les prepara comida, de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? Entonces, tú lo organizas la Asociación de Productores de Jocote y hay grupos organizados también. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, la idea es que esto reactive la economía, que esto sea sostenible, ¿verdad? Y sostenido. Entonces, esa es la posibilidad que tenemos ahora en esta comunidad tan linda, enclavada aquí. Un paisaje natural bellísimo. Bueno, toda la zona de Los Santos la tiene, pero aquí la posibilidad de que esa combinación del café con el jocote le da al paisaje una diferencia importante. Claro, no, agradecerles a ustedes como institución preocuparse por el apoyo a estas comunidades que muchas veces se sienten también solas, poco abandonadas como muchas, ¿verdad? Tal vez no es que estén lejanos del área metropolitana, pero que sí se les dificulta en muchos casos recibir ese apoyo. Pero ustedes como Instituto Costarricense del Turismo están inyectándole progreso, están inyectándole un dinamismo diferente a esta comunidad. Sí, es un programa de desarrollo turístico comunitario. La base organizativa es fundamental y estamos respondiendo a esta iniciativa. Están invitados todos los que viven en esta zona y los del resto del país. Es un lugar muy bonito para visitar. Totalmente de acuerdo con usted. Familias campesinas, de verdad que son familias campesinas. Y lo reciben a uno con ese calor realmente humano que llega al corazón, ¿verdad? Así es. Bueno, me contaron también que por acá hacen unos helados, pero no son cualquier helados. Adivine con qué. ¿Helados con qué? Con nada más y nada menos que jocotes. Ah, sí, deliciosos, tienen que probarlos. Pues vamos a irnos a probar y a ver cómo es que hacen helados de jocote acá en este programa de Facetas desde la Uruca de Acerví. Usted desarrolla lo que son los helados de jocote. Empezaba a hacer pruebas y a ver, ¿verdad? Qué sabor tenían y lo logré, no me costó mucho. Con el calor de esta cocina a la leña, llegó el momento de ir con la sección Desde mi Ventana con el profesor Carlos Mesén. Desde mi Ventana, un comentario sobresaliente sobre nuestra variopinta cultura. Muchas noches las paso llorando, pero yo me quiero decir. Amigos y amigas, reconozco que los materiales de construcción que se están usando actualmente resultan cómodos, sobre todo para el bolsillo. Las casas se ven muy bonitas, un estilo muy moderno, pero qué bien se siente, al menos yo así me siento, cuando estoy en una casa de madera, estilo antiguo, porque quizá es porque como uno vivió esa época en que la madera era casi el único material de construcción que existía, pero en estas casas es que se respira una paz, hay una tranquilidad y como que se siente el olor de la madera, se siente lo fresco de la madera. Se siente incluso el abrazo cariñoso de los abuelos. Pero en la cocina nos contaron de doña Lidia Hernández,
Ella es conocida en la comunidad por ser la señora de los helados, pero no cualquier helado, pues tiene el sabor particular del jocote, ya sea verde o maduro. Bueno, en la comunidad de la Uruca de Cerrí, esa comunidad que tiene un sabor particular y es ese sabor a jocote, ¿verdad? En todas las casas que hemos visitado encontramos ahí esta tradicional fruta acá en este pueblo. Nos encontramos con Lavinia Hernández. Ella es parte de una mujer emprendedora acá en este pueblo y desarrolló Delicias del Jocote. Bienvenida al programa Facetas. Ajá, exactamente. Bueno, cuéntenos porque usted nos contaron ahí en la feria, usted desarrolla lo que son los helados de jocote. Sí, empecé con los helados y ahí otros productos más que son bastante vendidos. Cuénteme cómo fue ese proceso para llegar a ver la consistencia del helado también, porque supongo que se llevó varios años. Sí, yo empezaba a hacer pruebas y a ver, ¿verdad?, qué sabor tenían y lo logré, no me costó mucho, no me costó igualmente con los productos y bastante vendidos. Los helados es una cosa que son bastante vendidos, a los visitantes les gusta muchísimo. Tiene dos presentaciones, vimos una que era con jocote maduro y una con jocote verde. ¿Cómo logró innovar, verdad, en estos helados? Sí, se me ocurrió, primero fue con el maduro y luego yo empecé a pensar y dije yo, de verde tiene que quedar rico y ya empecé a hacer pruebas y sí, con la primera no fallé, me quedaron bien de sabor y con ese acidito del jocote verde. Pero no solamente, ¿qué lleva el helado también, aparte del jocote? ¿Y algunos ingredientes que usted les aplicó? Sí, no muchos porque, digamos, pierden el sabor al jocote. Se les echa un poquitito de azúcar, no, tampoco puede ser mucho porque si no, o sea, yo lo que me refiero a que queden naturales de la fruta. Perfecto. También no solamente se quedó con los helados, sino que también desarrolló las cajetas de jocote, ¿verdad? ¿Cómo logra usted crear esos productos, verdad? Porque usted no recibe un apoyo, una asesoría, por ejemplo, de Lina, del ICT, sino que es ingenio suyo y pues creatividad suya totalmente para llegar a esos productos. Sí, yo, la cajeta fue algo novedoso porque ya yo cuando empecé con eso, yo decía, no me costó mucho porque la contextura y el color y también el sabor. Entonces yo digo, sí se puede sacar a la venta ya en la feria. Y de verdad, entonces lo que me gusta mucho es que las personas que nos visitan, ellos se sorprenden cuando ven así, esto es cajeta. Y entonces ya se la llevan o ahí mismo la prueban, entonces les gusta mucho. Bueno, queremos felicitarla por esa creatividad que usted ha tenido en innovar y ofrecerle a los visitantes acá en este mismo pueblo de La Uruca algo diferente y no solamente la fruta. Sí, claro, de eso se trata, que ellos vengan a ver cosas diferentes y aparte del jocote que ellos pues se sientan contentos de que vienen a llevar productos diferentes y que les guste de verdad. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en su casa. Yo voy a continuar el recorrido acá porque hay bastante por terminar de conocer acá en Uruca, así que le agradezco mucho por recibirnos. Sí, claro, bueno, a ustedes yo también les agradezco que vinieran acá y conocieran un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de este programa Facetas. Es de la comunidad que tiene un sabor muy particular y es ese sabor a jocote. Después de compartir con Doña Viria, regresamos de nuevo a la feria. Nos encontramos con un producto muy tradicional y muy nuestro, el maíz. Desde Acosta, Doña Nidia de Marín nos va a acompañar para explicarnos más acerca de este rico producto y, por qué no, nos podamos comer una chorreada.
Bueno, y es que dentro de la Feria Nacional del Jocote nos encontramos algo que precisamente no es jocote, pero que es un producto muy nuestro. Y está aquí con nosotros doña Ligia, acosteña, ¿verdad? Sí, señora, de San Ignacio de Acosta, de Agua Blanca. Pero hoy disfrutando en este lindo pueblo vecino, la Oruca de Acerrí. Sí, así, disfrutando, trabajando. Es parte de... cuénteme, esta tradición que ya muy pocas veces también la estamos perdiendo, pero que usted la sigue viva, como lo que son la chorreada, la mazamorra, todos esos productos del maíz. Sí, es un trabajo que no es tan agradable para muchas personas porque es un poquito difícil el recolectar el maíz, el elote en la milpa, venirlo a rallar y molerlo, pasarlo hacia la chorreada, o sea, es un proceso larguillo, entonces no a todo el mundo le gusta este trabajo porque es un poquito complicado, pero a mí desde hace muchos años sí me gusta el... Es decir, ustedes lo siembran y lo venden listo en la chorreada. Exactamente, mi esposo lo siembra y ahí le damos continuidad y cuando ya está en el lote lo traemos a... Y lo rayamos, le hacemos las chorreadas, y, o sea, todo el producto viene de la ¿Y casa. Durante todo el año tienen elotes? La mayor parte, bueno, más que todo en invierno, pero en verano, cuando nos vemos afectados un poquito por la sequía, porque tal vez no tenemos agua de riego, entonces ya lo traemos de otros lugares, tal vez como de la zona de Guápiles o de Pérez Celedón. Claro. Bueno, pero yo quiero que usted hoy nos explique y a la gente que está en casita cómo es el proceso para preparar esas deliciosas chorreadas que usted hace. Bueno, si usted gusta, yo ahorita que ya tengo la masa lista aquí, yo voy a ir a aplicarle lo que yo le aplico para el sabor. Entonces, iniciamos con el maíz y una vez que lo desgranamos, ¿verdad? Exactamente, así que lo desgranamos, esto lo molemos y lo traemos aquí. Entonces yo ya me preparo con azúcar, sal y tal vez un poquito de... No, pero hagamos algo, vamos a ver esa otra parte. De una vez lo podemos hacer con mucho gusto. Esta es la esencia del elote que no se debe faltar porque si no se le pierde todo el sabor del... Eso es, claro. Para que le dé el saborcito a la chorreada tiene que ser también con todo el... Con todo el caldito que suelte el elote. Vamos a ver. Entonces vamos ya acá por la parte de la cocina, porque están bien equipados acá hasta cabecito y agua dulce tienen, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos de todo, para todos los gustos. Bueno, una vez que tenemos la masa lista, ¿qué proceso sigue por acá? Bueno, ahorita le vamos a poner azúcar para empezar, porque aquí la gente le gusta mucho la chorreadita más con azúcar que con sal. La dulcita. Exactamente. Entonces le ponemos más azúcar. Para probarla, a ver cómo nos queda. Perfecto. Antes de, hay que probarla, ¿verdad? Sí, porque es para... Más azúcar. Más azúcar. Okay. Entonces, el elote, la masa, el agua del elote, el caldo, y después le eché un poquito de agua también para suavizar. Porque cuando el elote está sazoncito, suelta muy poquito caldo, entonces, si lo hacemos así seco, la chorreada nos quedaría muy tiesa. Entonces le agregamos, para mucha gente le utiliza la leche, pero hay muchas personas que le hace daño la leche, entonces utilizamos agua, un poquito de agua, para suavizar un poquito la mezcla. Vamos a probar nuevamente. Falta un poquitito. Ahorita le ponemos un poquito de sal. Pero lo mínimo de sal, apenas como para que le dé el gustito. Entonces, azúcar, sal. ¿Y qué más? Y luego le vamos a poner una cucharadita de harina como para mezclar, o sea, para que la chorreada no se nos pegue en el comal. Lo mínimo de harina, porque la idea es que la chorreada sea bien... Sea bien al natural, al elote. Exactamente, bien pura. Nada más ponemos un poquito de harina, nada más como para mezclar que la... Para darle textura a la masa. Exactamente, para que tenga textura. Buena consistencia. Exactamente, para que la chorreada, a la hora que nosotros la vamos a... Una mezcla, ahora se me ocurre, no sé, también algo que antes hacían las abuelas era el tamal o el pan de elote, es una mezcla similar. Exactamente, para hacer tamalito de elote igual o queque de elotes, se hace la misma mezcla, nada más que le agregamos mantequilla, se le puede agregar huevos, se le pone royal para el queque. Y para el tamal hacemos una mezcla, nada más le echamos vainilla, mantequilla a esta misma mezcla y la envolvemos en, ya sea en hoja de tusa, de lo mismo elote, o la envolvemos en hoja de plátano. Bueno, y ya dimos todos los secretos, así que ya no hay excusa, ¿verdad? Ahora venimos a la parte caliente del proceso. Exactamente, ahorita vamos a ver cómo nos funciona, ojalá que se me vuelva, si no me la... Ok, bueno, y aquí entonces con manteca, ¿verdad?
así, ahorita la redondeamos un poquito. Tiene que tener un juego a medio, o sea, a medio. ¿Qué temperatura ahí? Sí, porque si está muy caliente también se nos quema. Se nos cocina por fuera, pero por dentro no. Entonces lo tenemos que mantener a un juego medio. A media llama. Exactamente, vamos a darle tiempito que se vuelva. A veces no cuesta mucho, a veces se le complica a uno la masa, porque cuando el elote está demasiado tierno, es complicadito. Claro. ¿Cuántos años de preparar chorreadas? ¿Sí? Como 22. 22 años, ¿y quién la enseñó? De ahí. Yo creo que mi abuela. ¿Su abuela? Sí, pues yo vi a mi abuelita haciendo y me gustaba mucho y después ya me puse a practicar. Cuando ya me casé, a mi esposo le gustaba sembrar, entonces ya me gustó practicar y como que me gustó el trabajo este. ¿Y le gusta comer chorreadas? ¿O ya después de tantos años no tanto? Me encanta la chorreada. Yo creo que soy la única persona que dice que todavía le sigue gustando después de 20 y resto de años. Igual a mí me gusta una chorreada, igual hay gente como que le repugna, tal vez porque porque es el trabajo de ellos y todo, pero a mí no, a mí me encanta la chorreada también con café. ¿Cuál es el acompañamiento perfecto, la que menciona el café, para comerse una chorreada? Ojalá en la tarde, sí, que esté medio lloviendo. De ponerle natillita y queso y una buena taza de café. Ok, bueno, ya casi, ¿verdad? Sí, ya casi. Para darle vuelta. Vamos a tratar de darle vuelta. Esa tarea la veo difícil. Es complicadilla, pero pues, viera usted cuando nosotros tenemos la fila de personas esperando una chorreada. A veces hay hasta 100 personas haciendo fila. Trabajo también a presión, entonces. Esa presión, se trabaja mucha presión, exactamente. Ya, a veces, y no se acostumbra uno a trabajar a presión. ¿Cuántas chorreadas calcula usted que hacen en un día así de una feria? Ya, hay veces que se hacen hasta 600. ¿600 chorreadas? Sí, señor. Hasta 600, ay Dios. Bueno, ya está lista la chorreada. Ya está lista la chorreada para servir. ¿Quiénes serán los afortunados de comer esta chorreada? Ya, y ustedes, se las voy a dar a ustedes. Esas son las ventajas, ¿verdad? ¿Quieren con natilla? Claro. Bueno, pero hay que probarla también solita para ver si sabe. Bueno, entonces pruébela solita. Sin... Voy a probarla aquí en la esquinita, Vamos a ver. Está caliente todavía. ¿Tiene algo? ¿Sabe? ¿Sabe a elote? A elote. Ah, bueno, qué dicho. Como usted, el problema es que a veces uno compra una chorreada y sabe a harina. Exactamente, como yo le explicaba a usted vio lo poquito que le pusimos de harina nada más como para hacer la mezcla. Para que no se nos pegue demasiado en el comal, porque manejar en comal, y nosotros lo manejamos típicamente en comales, pues igual se puede hacer en plancha. Pero la gente, como que la gente que viene a otro lugar y le agrada ver los comales ahí. Y diferente a lo más, que es. Más nuestro, más de pueblo. Más nuestro, y nosotros lo que hacemos es cultivar las tradiciones de Costa Rica. Bueno, ahí, yo me voy a ir con esta chorreada a buscar la natilla porque vamos a comer la chorreada de Doña Ligia. Bueno, y acompañados de Doña Ligia, que para mí es la señora que hace las mejores chorreadas de todo este lugar, y un cafecito. Vamos a agradecerle a toda la gente por habernos acompañado el día de hoy en este programa muy especial que le llevamos desde la Feria Nacional del Jocote en la comunidad de la Uruca de Acerrí. Terminamos con el buen sabor del café y la chorreada con natilla, ¿verdad? Sí, salud. Bueno, salud. Buenas noches.